Levante esas manos al Señor. Yo quiero que usted cante esta canción de aquí adentro, no de aquí para afuera. Nos encontramos en una tierra santa cuando estamos bajo la presencia del Señor. Yo no sé usted que vino aquí a oír de Dios. A lo mejor vino a la alabanza, a lo mejor vino porque lo invitaron. Yo no sé, pero yo sí sé que Él es santo. Yo sé que Él es santo. Yo sé que Él contesta oraciones. Y ahorita vamos a cantar otra vez eso, Bernice. Pero cuando usted diga qué es lo que usted... Él es santo, Él está aquí en casa. Levante sus manos y vamos a adorarle. Vamos a decirle: santo eres, Señor. Tú eres santo, Señor. Alabado seas, Señor. Señor, dale un aplauso al Señor. Cada vez cuando estamos bajo esa presencia del Señor, recordando lo que Él ha hecho por nosotros, Él merece toda alabanza, Él merece toda adoración. Yo no sé usted, pero Él a mí me ha rescatado. Y si usted necesita ser rescatado de alguna manera, yo quiero decirle que cuando usted le adora, cuando usted ora, Él viene por usted. Él lo rescata a usted. Démosle un aplauso al Señor. Alabanza. Tenemos invitados. Berenice, gracias, gracias por ayudarnos hoy. Gracias, chicos. Denle un aplauso. Amén. Alabanza estuvo súper, súper, súper. Amén, amén. Bueno, pueden tomar asiento. Dele un high five a su vecino, un 5, en inglés dice high five, en español dame 5 o $5, no sé. Amén, amén. Bueno, aquí miré que habían personas por primera vez. Levanten su mano para saludarlos. Bendiciones, hermano, bendiciones. Aquí tenemos toda esta línea aquí. Bendiciones, hermana, bienvenida a casa. El día de hoy, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Daisy Vera. Es mi amado esposo, Pastor Luis Vera. Está muy guapo hoy el pastor, ¿verdad? Me va a tocar, me ha dado la bendición de compartir la palabra con ustedes el día de hoy. Como sabemos, todo este mes estamos hablando sobre las almas, amén. Y estamos aquí para hablar de esas almas, qué es lo que significa eso. Pero primero vamos a darle gracias al Señor y invitarlo en este lugar. Padre, vengo yo ante ti, Señor. Yo no tengo nada que decir, Padre. Empieza, Señor, a trabajar en esos oídos que necesitan que escuchar, Señor. Padre, yo pido que tú quites toda palabra que yo tenga que decir, Señor, y pongas tu palabra que tú tengas que decir, Señor. Padre, ahorita oramos, Padre, por todas las iglesias, Señor, que se están reuniendo por la roca. Todas esas iglesias, Padre, que están uniéndose hoy domingo. Todas esas iglesias locales, Padre, pedimos por cada iglesia, Señor, que haga un avivamiento en todas esas iglesias, Señor, para que esas almas sigan creciendo, Señor. Te damos gracias, Padre, por la iglesia The Rock. Te damos gracias por Abundant Living, Señor. Te damos gracias, Padre, por todas esas iglesias, Señor, que estamos solamente para una razón: es alcanzar esas almas. Te doy gracias, Señor. Unge esas iglesias, Padre. Lleva tu espíritu, Señor, a rescatar esas iglesias, Padre, rescatar esas almas que van a entrar en cada iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted toma notas, el mensaje de hoy se llama Soy un invitador y soy un rescatador. Una de las cosas que estaba orando toda esta semana es que tenemos que orar por nuestras iglesias. Hay que orar por esta su iglesia, que si usted llama esta es mi iglesia, empezar a orar por su iglesia, empezar a orar por otras iglesias que también están reuniéndose, porque como iglesias tenemos que estar unidos en oración. Nosotros vamos a estar rescatando esas almas que están yéndose al mundo. Amén. ¿Quién acepta este reto? Diga, yo soy un invitador. A ver, otra más fuerte. Yo soy un invitador y un rescatador. Amén. Bueno, vamos a empezar un poquito. Le voy a hablar un poquito sobre cómo nosotros llegamos a la iglesia. Iniciación, cuando nosotros recibimos una invitación de una persona, a lo mejor usted dice, oh, te invitó un evangelista. Y bueno, sí, es un evangelista para mí, porque para que me haya hecho venir a la iglesia cuando yo no quería saber nada de la iglesia, él es un gran evangelista. Estábamos en el parque, me invitaron a ir a dar unos sándwiches al parque en la segunda con toda mi familia, y estábamos dando parques, y luego hasta este muchacho, él era tenía condición especiales. Gregory se llama él, no sé si ustedes conocen a Gregory, pero Gregory, él hizo esa invitación de rescate en mi vida y de mi familia. Me acuerdo que yo estaba dando sándwiches, ok, vamos a dar los sándwiches y luego nos vamos porque el sábado tenemos un montón de lista de cosas que hacer, no más yo, ¿verdad? Entonces, como nosotros fuimos sido invitados, y me dice, you need to go to church. Tú tienes que ir a la iglesia. Y ¿yo? Pues ya te di un sándwich, ¿qué más quieres, verdad? Ya, ¿qué ahora, verdad? No, you going to church, me dijo, tú vas a ir a la iglesia. Y yo le dije, pues que quiere que vaya a la iglesia. Y yo, ¿lo conoces? Yo no lo conozco, pues. Y saben, y dejamos, y le digo, a lo mejor se le va a olvidar, ¿verdad? Porque a veces cuando tú has visto esas personas que te invitan a venir a la iglesia, te escondes después cuando los miran. Ay, ahí viene el hermano, mejor me escondo, porque me va a invitar a la iglesia. Hermanos, yo era uno de esos. Pero cuando yo empecé a estudiar esta palabra, un invitador, una sola invitación cambiará tu destino. Cuando usted hace esa invitación, va a cambiar el destino de usted, va a cambiar el destino de su familia, va a cambiar el destino de su matrimonio, va a cambiar el destino. ¿Quién está listo para que su destino sea cambiado? Aleluya, gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Porque nosotros tenemos que saber. Y esa invitación para mí cambió completamente mi vida, porque a veces pensamos que no, es que si no me invita el pastor, o no me invita el profeta, o no me invita el no sé quién, el no sé cuánto. No, usted va a recibir una invitación para hacer esa invitación a otras personas, amén. Entonces para mí, él era evangelista, él vino, el muchacho me dice no, y ya ve que ellos tienes que darle la razón. Y yo le dije, ok, pero él sabía que yo no iba a ir. Entonces, ¿qué hizo? Abrió la puerta de mi carro y se metió en mi carro. Dijo, you going to church. Y yo, I'm going to church. Pues, ¿qué es the way? Le dije yo, así llegué yo a la iglesia. ¿Qué quiere decir the way, no sé qué, way quiere? Le digo. Total que le digo a mi esposo, pues ¿sabes qué? Hay que llevarlos a the way. Y ahí buscando en Google, y me dice, yo sé cómo llegar. And I'm like, ¿tú sabes llegar? Y pues ahí estoy manejando, ¿verdad? Con él, con Gregory. Y hasta que nos trajo a la iglesia, y fue cuando yo conocí esa invitación que cambió mi destino, y cambió el destino de mi esposo, cambió el destino de mis hijas. Amén. Gloria a Dios, dele un aplauso al Señor. Cuando yo conocí a Gregory, yo estaba cruda. Fui a party el viernes, no me juzguen, ok, ya estoy salva, gloria a Dios, amén. Thank you, Jesus. Entonces le digo, híjole, pero vamos a ir y es que tenemos que llevar a las niñas al básquetbol, tenemos que llevarlo y total que el sábado tenemos un montón de listas de cosas que tenemos que hacer, pero nunca vamos a la iglesia, ¿verdad? ¿O soy solo yo? Ok, estamos en el lugar correcto entonces. Dice, de otro lado, entonces cuando él me invitó, esa invitación cambió mi destino. Y yo quiero que usted sepa el día de hoy que esta invitación va a cambiar su destino. Va a cambiar el destino de sus hijos, va a cambiar el destino de su matrimonio, porque mi matrimonio no estaba como está ahorita. Mi matrimonio, yo estaba sufriendo en el matrimonio porque nos peleábamos con mi esposo, teníamos unas peleas bien fuertes con mi esposo. Pero una invitación va a cambiar tu destino. Si el día que yo quiera que hoy usted se vaya de esta casa, es de que una invitación va a cambiar su destino. Amén. Diga, una invitación va a cambiar mi destino. Amén, seguimos. Dice, del otro lado de la invitación está tu destino, ¿verdad? Ya sabemos de que de esa invitación va a estar su destino. Hoy todos recibieron galletitas. A ver, muestren sus galletitas, levántenlas. No es para que se las coman ahorita, ok. No quiero ver a nadie comiendo cookies. Ya los miré, ok. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué vamos a dar esas galletitas? Si usted mira ahí adentro, hay una calcomanía donde está para orar. Es para que usted vaya e invite a esa persona que usted sabe que necesita de Dios. Amén. Cuando nosotros invitamos, también debemos de ser conscientes de las invitaciones que provienen de Satanás, ¿verdad? Cuando usted invita y usted recibe una invitación, ¿verdad? Yo recibía muchas invitaciones del diablo antes. Daily, ya era viernes a las 5, ya me estaban llamando. Porque a las 5 recibía cheque, tenía que ir a cambiar el cheque y luego depositarlo y ya luego ir a lo que tenía que ir, ¿verdad? Esas son invitaciones de Satanás. También en la iglesia usted puede recibir invitaciones de Satanás. ¿Ok? Usted en la iglesia también puede recibir invitaciones de Satanás. Tenemos que cuidar a quién le decimos que sí y a quién le decimos no. Nosotros tenemos que asegurarnos que cuando nosotros hacemos esa invitación, tenemos que orar primero. Señor, ¿voy o no voy? Yo oro para todo. Para todo yo aprendí a orar, de que para todo yo le necesito que pedir primero permiso a Dios, después se lo digo a mi esposo dice sí, entonces lo hacemos. Pero nosotros tenemos que estar alertas en esas invitaciones de Satanás, porque no todas las invitaciones son buenas. En base que respondamos a la invitación, aceptamos o rechazamos, determinará su destino de Dios que cumpla sobre nuestras vidas. So de la manera que usted va a recibir esa invitación, dependiendo como usted lo reciba, va a ser una bendición o no va a ser bendición. Amén. Por eso cuando ellos vienen, hay muchas personas que dicen, pastora, yo quiero venir a servir. Le digo, bienvenido a servir. Pero yo necesito que usted ore, que se siente y que le pregunte al Señor, Señor, ¿en dónde tú me necesitas? Porque si yo lo puedo decir, te puedo poner con los niños, ¿y qué tal si nunca has cuidado a un niño? Te van a hacer así, te van a amarrar en la silla, te van a poner tape y no sé qué tanto te van a hacer, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos un trabajo de invitar. Amén. ¿Quién acepta ese reto de invitar? A ver, yo quiero ver manos. Gloria a Dios. Yo le voy a decir, acuérdese, atrás de esa invitación va a cambiar su destino y va a cambiar el destino de una persona. Pero usted tiene que tomar la decisión. Primero es una decisión en tomar para que usted diga, ¿sabes qué? Acepto invitar. Créeme que al principio va a ser difícil, pero después te va a gustar. Yo en todos lados donde yo voy, yo invito a una persona. Y yo le voy a decir, eso funciona. Yo quiero ser parte de cambiar el destino de una persona. Amén. Usted quiere ser parte de cambiar ese destino de la vida de una persona. Pero eso no va a pasar si nosotros no nos comprometemos. Seguimos. Esta iglesia nosotros empezamos en español hace 4 años. Solamente éramos como 20 personas así nomás la primer línea aquí. So dele gloria a Dios. Yo sé que Julissa se recuerda. Pastor Luis David también se recuerda, hermana Trini. Estábamos así, like, oh my God, ¿y cómo vamos a traer personas aquí? Y el Señor dijo, invítalas. Tienes que invitar a alguien a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo una invitación? Me imagino que los invitó al party, los invitó a su cumpleaños, los invitó a pero ¿cuándo fue la última vez que usted invitó a la persona a que viniera a la iglesia? Amén. No levante la mano, es una trampa, no te creas. Pero ¿por qué? Nosotros tenemos que pensar cada vez que hacemos esa invitación es para cambiar el destino de alguien. Cuando yo invito, yo quiero cambiar, que el Señor me ayude para poder cambiar el destino de esa persona como lo hizo conmigo. Amén. Yo sé que todos aquí tenemos, todos platicamos, todos sabemos. Ahora, una de las principales maneras que nosotros servimos a Dios es ser un invitador. Nosotros tenemos de las maneras que usted dice, no, pues yo no sé cantar, a lo mejor yo no sé hablar, yo no sé enseñar, pero una de las maneras que usted puede servir a Dios es en invitar. Amén. Ok, dice el conocimiento, dice muchos creyentes están buscando títulos, pero uno de los títulos más grandes que usted puede tener ahora es de ser un invitador. Muchos en las iglesias a veces o en el trabajo queremos que nos llamen esto, nos llamen eso. Mi título mío es ser una invitador. Yo quiero ser un ujier, yo quiero ser esa persona que va a llevar a esa persona a Cristo. Yo quiero ser esa persona que te vas a traer a la iglesia y que vienes con cáncer y vas a salir limpio de cáncer. Yo quiero ser esa persona que me llamen, yo soy una invitadora, de que cuando yo lo invite a la iglesia, si su matrimonio tiene problemas, usted va a salir restaurado. Va a ser rescatado. Yo necesito que cuando usted sepa que cuando usted está invitando, usted está invitando a alguien para que tú ayudes a rescatar a alguien. ¿Quién necesita que sea rescatado? Aquí todos tenemos a alguien que necesita ser rescatado. Aquí tenemos todos a alguien que su matrimonio necesita que mejorarse. Aquí todos tenemos a alguien que necesita parar de tomar. Cuando a mí me hicieron esa invitación, yo empecé, no dejé de tomar, dejé de tomar 2 años después. Pero si alguien no me viera invitado, todavía estuviera a lo mejor muerta, estuviera perdida, mis hijas no sirvieran a Cristo, pero todos necesitamos que ser invitadores. Amén. Denle un aplauso al Señor. Esa invitación de que usted hace le va a cambiar la vida a alguien. Y acuérdense, no es respecto a títulos. Un título solamente le puede dar, nomás le va a dar para ese título que dice el título, pero para un llamado es diferente. Nosotros no podemos basarnos en un título, porque yo el mejor título que yo quiero tener es de ser una servidora, de ser una invitadora. Ese es el título que yo quiero tener, que cuando la gente a mí reconoce, oh, ahí va la invitadora, oh, ahí va la hermana de la iglesia. Ese es el título que yo quiero tener. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando yo invito, yo voy a cambiarle el destino a una persona. No sé si tenemos ahorita seguimos, vamos a leer sobre un invitador en Lucas 14, 16, 23. Dice, Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió su sirviente a decirles a los invitados, vengan al banquete que está preparado. So, ¿qué más invitador que Jesús? Él dijo, ¿sabes qué? Ahí había una fiesta, vayan y díganles a todos que empieza un banquete, ¿verdad? Nosotros invitamos a ir a ver el fútbol, invitamos a ir a ver, no sé, el béisbol, a los Dodgers, invitamos, pero ¿cuándo es la última vez que usted le dijo a su hijo, usted le dijo a su hermano, oye, vamos a la iglesia, yo te llevo? Amén. No le hace, hermano, si su hermano, su papá, su mamá, si está cruda, no está cruda, esté como usted, usted tráigalo. Y si está crudo, cómprele un pozolito después del servicio. Y si no, ahí hay, las hermanas ahí cocinan bien rico, pero usted tráigalo a la iglesia. Tenemos que buscar que no nos den excusa cuando, oh, no es que no puedo, yo te llevo, hermano. Amén. Aquí Jesús nos está diciendo que Él mandó a todos sus discípulos. Yo ahorita les estoy diciendo, hermanos, tenemos que salir afuera. La iglesia nada más no está en este stage, no nomás está en estas cuatro paredes. Hay gente que se está muriendo. Yo me estaba muriendo. Yo me estaba muriendo. Yo me estaba muriendo en el yo. Yo quería hacer lo que yo quería hacer, pero yo no quería hacer lo que debería de hacer. Y por lo regularmente cuando nosotros invitamos, nosotros escogemos a qué fiesta vamos a ir y a qué fiesta no vamos a ir. Ojalá que escojas la fiesta del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojalá que escojan la fiesta del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. En donde usted llega, el hambre se va a ir. Que cuando usted llega a esa invitación, el trabajo va a llegar. Que cuando usted llega a ese lugar, su familia se va a salvar. A esa es la fiesta donde yo quiero estar. Porque si usted está yendo a esas fiestas donde vienen la primera margarita, la segunda margarita y luego el margarito llega también. Amén. Es cierto. Ya cuando llega la una margarita, la dos, ya después ya miras al margarito, ahí va un margarito. Pero ese margarito, ¿es de Dios o no es de Dios? Porque el enemigo, cuando ya estás tomado, te hace ver príncipes donde no hay príncipes. I'm sorry, hermanos, es la verdad. Es que nomás necesito un poquito para medio mareadero. ¿Para qué te quieres marear? ¿Vas a ver a un margarito? No. Cuando en verdad mente, cuando llegas y recibes la invitación del Señor, vas a ver a tu esposo, al más bello y al más guapo. Amén, hay que darle gloria a Dios. A mí el Señor me bendijo con un esposo, pero yo no miraba a mi esposo así como lo miro antes, porque yo antes elegía a qué fiestas ir y a cuáles no iba a ir. Y le aseguro que a la iglesia no era la que yo quería ir. Amén. Nosotros tenemos que empezar a ver. Él dice que Él mandó, ve y llámalos. Yo les estoy diciendo ahorita, hermano, no importa la situación que esté el matrimonio, que usted sabe que necesita venir a Cristo, créame que ellos necesitan esa invitación de su parte. Hermanos, ellos necesitan que usted los invite y los traiga a la iglesia. Porque cuando usted mira que un matrimonio se restauró, cuando usted mira a una hermana que se sanó de cáncer, cuando usted mira que el hermano me dice, pastor, agarré trabajo, gloria a Dios. Hermano, haga esa invitación. Amén. Todos aceptarán, le he puesto que esa es una invitación que no están esperando. Todos están esperando la invitación del mundo. Todos están esperando la invitación del mundo. Y a veces lo que pasa con una invitación es de que a veces si no te invitan a las invitaciones del mundo, dice, pues no me invitaron a mí. Pero el Señor quiere que vengas al banquete. El Señor quiere que usted traiga a esas personas que necesitan de Jesús. Ellos no necesitan de nosotros, necesitan de Él. Amén. Ellos no necesitan de nosotros, ellos necesitan, ¿sabes qué? Yo me voy a ir más temprano, te voy a recoger, pero te voy a llevar, pero hay que hacer ese esfuerzo de invitar. Amén. Dice la invitación, pero no dejes de invitar. No dejen, a veces dice que podrán tener excusas, debemos tener cuidado de ser nosotros, de no ser nosotros los que ponemos excusas para nuestro destino. Hermanos, no ponga excusas a servir. No ponga excusas para venir a la iglesia. Créame de que yo soy fiel creyente de que si algo va a pasar y esa promoción de trabajo le van a dar, si te dicen, oh, tienes que venir el domingo, si es de Dios, el lunes ahí va a estar. Amén. Pero no comprometa, oh, es que tengo, no comprometa esa invitación, porque esa invitación es para cambiar el destino de alguien, cambiar su destino también. Amén. Debemos de tener cuidado de no permitir a quienes invitan las excusas de no impedir a cumplir. Hay muchas personas que van a poner excusas para cumplir lo que tienen que cumplir. Nosotros tenemos que poner, mirar, ok, ¿es excusa mía o es excusa de quién? Amén. Tenemos que asegurarnos a no poner excusas. Seguimos, pero en Lucas 14, 18 dice, pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debe de ser inspeccionarlo. Por favor, discúlpenme. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas y bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpenme. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. Las excusas no es algo nuevo que acaba de pasar ahorita. Las excusas son cosas y decisiones que usted toma, cosas que automáticamente no quiere hacer. Cuando nosotros queremos decir algo y yo lo aprendí en la iglesia y estoy diciendo, mira, te voy a decir, oh, tengo que orar para ver qué me dice el Señor. Hermano, deje que sus yes, que sus sí sean sí y sus no sean no. Amén. No ponga excusas. Usted le está poniendo no excusas a mí, no le está poniendo excusas al hermano, le está poniendo excusas a su destino. A lo mejor ahí está la promoción de su trabajo. A lo mejor ahí está cuando usted va a sanar. A lo mejor ahí está donde el Señor lo quiere sanarlo interiormente, pero ponemos excusas. Cuando alguien le dice algo, no ponga excusas, usted hágalo. Hay que tener un master de ser un invitador, pero también tenemos que recibir esas invitaciones. Yo tuve que hacer una lista, a esa invitación no voy, a eso no voy, a esto no voy. Pero tenemos nosotros, no sea que su casa, o es que acabo de comprar casa, me acabo de casar. Es que no, es mucho, no puedo, me acabo de casar, hermano, estoy en la luna de miel, you know what I'm talking about. O es que mis hijos tienen que ir a jugar fútbol, no ponga fútbol primero que a Jesucristo. No ponga las Chivas primero que a Jesucristo. No ponga los Dodgers primero que a Jesucristo. Amén. Yo no miro soccer, pero sé que muchos juegan soccer. Vamos a empezar soccer para que así no tengan excusa de no venir los domingos a la iglesia. Le vamos a poner The Way Soccer. Amén. Ok. Dice la única manera que se llenan los cielos, dice, es que seguimos invitando a gente. En Juan 14, 1, 41 dice, Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado el Mesías, que Cristo. Dice, Andrés llevó a Simón a encuentro de Jesús. Felipe invitó a Nathaniel a reunirse con Jesús. En Juan 1:45 dice, encontrando a aquel quien Moisés y los profetas escribieron que se llame Jesús, él dijo, el hijo de Nazaret. Nazaret, exclamó Nathaniel, ¿acaso puede salir algo nuevo de Nazaret? A veces usted piensa que puede salir algo bueno de San Bernardino. Usted piensa que puede salir algo bueno de su casa. Claro que puede salir algo bueno. Pero ellos estaban invitando, hey, ahí viene el Mesías. Ellos escucharon el llamado, pero yo le estoy diciendo que algo bueno puede salir de su casa. Algo bueno puede salir de su casa. A lo mejor usted no está bien con Dios. Es ok. Usted es esa cosa buena que va a salir de su casa. Usted es esa persona que va a traer a su familia a Cristo. Usted va a ser esa persona. No necesitas que tener títulos. No necesitas que tener eso. Necesitas a Cristo Jesús. Pero acepta esa invitación. Tenemos que aceptar esa invitación en decirle sí al Señor. Hermanos, ya no tenemos tiempo. Cristo viene muy pronto. En cuanto usted se salve, boom, a invitar a alguien más. Tenemos un buen ejemplo con la mujer samaritana. Ella era una de las personas de que aquí en Juan 4:28 dice: la mujer dejó su cántaro de agua junto al pozo y corrió y regresó a la aldea mientras les decía a todos: vengan, ven, a un hombre me dijo todo lo que he hecho en mi vida, y no será este el Mesías. Así que salió la gente para ir a ver, para verlo. Hermanos, yo me sentí como esa mujer. Yo era esa mujer que andaba de fiesta en fiesta. Yo era esa mujer que andaba de chisme en chisme. Yo era esa mujer que si no me caías bien te atropellaba. No atropellé a nadie, gloria a Dios. Pero yo sé que hay un Dios que cambia los corazones. Yo sé que hay un Dios que restaura las mentes. Yo sé que hay un Dios, pero hay que decirle sí a la invitación. A lo mejor usted ya está cansado, usted ya a lo mejor sirvió en otra iglesia. Eso no es excusa que deje ser invitador a Cristo. A lo mejor a usted lo lastimaron en otra iglesia. Eso no es excusa para que usted deje de servir a Cristo y seguir invitando a traer a los pies a Cristo a esa gente. Amén. Porque todos tenemos una responsabilidad, pero tenemos que decir sí. Tenemos que decir sí a esa invitación. ¿Cuántos invitadores de Cristo tenemos aquí? Levante su mano. Gloria a Dios. Amén. Ahora, nosotros, ¿sabe una de las? Usted busque las maneras cómo hacer esas invitaciones. Yo puedo decirle muchas ideas cómo hacerlo, pero yo le voy a decir primero, usted tiene que hacer esa invitación aquí primero. Y decir: ¿sabes qué, Señor? Yo no sé cómo lo voy a hacer. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo quiero ser esa persona que traiga personas a cambiar su destino. Yo quiero ser esa persona que cuando diga: mira, ahí va Daily. Yo la invité a la iglesia. Ella vino aquí. Yo la traje a los pies de Cristo. Él no me trajo. Gregory no me trajo a los pies del pastor. Él me trajo a los pies de Cristo. Usted va a ser ese instrumento que va a traer a personas a los pies de Cristo. Usted va a ser esa mamá que está esperando que sus hijos sean salvos, y usted los va a traer aquí. Usted va a ser ese esposo que le va a ayudar a su esposa cuando ya no le ayudaba. Ahora usted va a ayudar. Usted va a tomar las riendas de casa otra vez. Amén. Pero todos necesitamos que decir sí. Todos necesitamos decir ese sí. Y pero pastora, mira, es que me miraron feo. Usted diga que sí. Es que pastora, me quitaron mi asiento. Usted diga que sí. Pastora, pero me quitaron el parking. Usted diga que sí. Nuestra responsabilidad, somos invitadores para rescatar esas almas perdidas. A lo mejor va a ser un padre que usted no le ha hablado. A lo mejor va a ser una mamá que usted está enojado. A lo mejor usted va a ser alguien, usted necesita que sea salvo. Yo quiero que todos cierren sus ojos. Y yo quiero que usted empiece a pensar en esa persona. Ahora es un turno de ser invitadores. Ahora es un turno de que usted empiece a ver a esa persona a quien usted tiene que invitar. Pero esa invitación no puede venir sin hacer la invitación personal. Y dice: ¿sabes qué, pastora? Yo no sé, estoy confundido. Esa llamada también es para ti. El propósito en Juan 10:10 dice que mi propósito es de darles una vida rica, satisfactoria. Cuando usted vaya e invite, usted sepa que usted está haciendo una invitación para que esa persona sea rica y victoriosa. Pero dice: ¿sabes qué, Señor? Yo necesito esa invitación primero para poder hacerlo. Y en este momento yo voy a hacer varios llamados, pero el primer llamado es de que a lo mejor usted necesita algo del invitador maestro. Usted necesita algo del invitador, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a lo mejor dice: ¿sabes qué, pastora? Yo necesito algo de mi Rey. Yo quiero estar en esa invitación. Yo quiero estar en esa invitación del Cordero. pero a lo mejor algo que no me deja invitar, algo que no me deja, puede ser el alcohol, puede ser pipe, puede estar usted fumando, yo no sé qué es, pero usted tiene algo, aquí hay un altar donde usted lo puede dejarlo el día de hoy. Y dice, ¿sabes qué? Yo voy a pararme por mi familia. Si ese es usted, yo necesito que se ponga de pie. Usted está listo para hacer esa invitación para sus hijos, para su matrimonio. Usted está listo. Yo quiero que ustedes se pongan de pie en este momento. Amén, gloria a Dios, hermana. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Y si usted dice, ¿sabe qué, Señor? Yo quiero ser ese invitador de que nada me detenga. Yo necesito que usted póngase de pie también. Esos invitadores para Cristo que están listos a cambiar ese destino, yo necesito que se pongan de pie. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Yo sé que aquí hay invitadores de Cristo. Yo sé que aquí hay embajadores de Cristo. Yo sé que aquí hay personas que están cansados. Ahora este otro llamado es para esas personas. Usted dice, yo estoy cansada de estar cansado. Pastora, no me sale nada bien. Estoy cansado de mi esposo, estoy cansado que mis hijos no me escuchan. Yo estoy cansado de esto. Yo necesito que se pongan de pie usted. Hoy vamos a orar, gloria a Dios, amén. Ahora ponemos, todos los que se pusieron de pie, vengan aquí enfrente, vamos a orar por usted. Gloria a Dios, dele un aplauso al Señor. Y cuando nosotros ponernos todos de pie, por favor. Yo no quiero que usted, gracias hermano, vamos a orar por usted, gloria a Dios. Y yo sé que este llamado, usted ha sido llamado para ser una invitador o una invitadora. Y vamos a orar por usted. Y en este momento vamos a hacer otro llamado. Cuando el Señor está dando esta palabra, Él sabe que nosotros hemos sido llamados a invitar. Usted no necesita un título, solo necesitas a Jesús. Solo necesitas a Jesús para dejar todo aquí en su altar. Y cuando nosotros pedimos que usted venga aquí al altar, no es para avergonzarlo, sino es para apoyarlo, para orar con usted, porque así como el Señor me salvó a mí, lo va a salvar a usted, va a salvar a su familia, amén. Ahora este otro llamado es, ¿sabe qué? Yo necesito a Cristo en mi vida. Yo quiero que usted levante su mano. Levante su mano si usted necesita a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si usted necesita a Cristo Jesús, yo le voy a decir que Jesús quiere tener una relación con usted. Él no quiere religión. Él ya está cansado de religión. Él quiere una relación con usted. Yo quiero que usted, ese es usted, levante su mano ahorita. Queremos ver allá atrás. Amén. Gloria a Dios. Y no los queremos avergonzarlo. Amén. Yo lo miro, hermano. Miro allá su llamado. Gracias. Aleluya. Vamos a hacer esa oración de salvación primero. Amén. Todos digan, Señor Jesús, yo te doy gracias por mi alma. Yo decido entregarte mi corazón. Yo decido entregarte todo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo hoy me arrepiento por todos mis pecados. Y yo hoy dejo que tú seas mi director. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién dijo esa oración de todo corazón? Levante su mano. Amén, gloria a Dios. Vamos a contar. Uno, levante su mano, yo quiero contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gloria a Dios, dele un aplauso al Señor. Porque Él es bueno. Vamos a orar, amén. Y ahorita yo voy a orar allá con ustedes, pero vamos a orar para cerrar el servicio. Tenemos allá, no se le olvide llevarse una galletita, porque hoy nos graduamos de ser invitadores de Jesús. Acuérdese que cuando usted es un invitador de Jesús, vas a cambiar el destino de la persona. Cuando somos invitadores, vamos a ganar esas almas. Si usted dijo esta oración, por favor, pueden hacer scan ese código. Queremos contactarnos con usted. Amén. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. 22 almas, Señor, para ti, Señor. Te damos toda honra, toda gloria, Señor, por lo que tú hiciste. Ahora, Señor, yo levanto a cada uno de tus hijos aquí, Señor. Ellos están orando por sus familias, están orando por sus hijos, Señor. Estás cortando, Señor, toda adicción, Señor, toda adicción de alcohol, toda adicción, Señor, de drogas, toda adicción, Señor. En este momento la cancelamos, papá. Sabemos que tú eres un Dios que restaura, Señor. Te damos gracias, papá. Te damos honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, todos dicen amén. Denle un aplauso al Señor. Que Dios me los bendiga. Vamos, yo voy a estar aquí orando por ustedes.